Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto, muy buenas noches, estamos aquí en tu programa, aquí entre panas. Vamos a hacer cosas muy importantes, juegos, diversiones, artistas invitados. Bueno, Carlita, ¿qué más nos dice? Muchas gracias, don Arturo, pues muy buenas noches con toditas las personas, pues estamos arrancando el programa con toditas las buenas vibras, como siempre se caracteriza aquí TV Digital. Mi querida Michelle, ¿cómo estás? Hola, Carlita, pues muy feliz, por supuesto, de comenzar este tu programa aquí entre panas con invitados espectaculares. Y pues el día de hoy yo quiero darle paso, por supuesto, a nuestro invitado especial, una persona con una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con baile, el pionero de las bailoterapias, y por supuesto darle la más calurosa bienvenida a Wilson Ordeñana, que está el día de hoy aquí con nosotros. ¡Bienvenido! Hola, Wilson, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy contentísimo de compartir con ustedes esta noche. Va a ser inolvidable, por supuesto, para toda la gente del fitness, toda la gente que le gusta el baile, toda la gente que le gusta disfrutar y de cuidar su salud. Bueno, sí, listo, tenemos algo preparado para Wilson. Vamos, producción, nos pone, por favor, producción nos ha preparado. Bueno, quiero agradecer mucho a la gente de producción, a Tenovo, a Luis, a Antonio y a toda la gente que está atrás de cámara que ha preparado este programa para ustedes. Adelante, por favor. Para nuestro invitado de hoy, el baile es su vida. Él es un personaje muy conocido y querido a nivel nacional por haber participado en varios programas de la televisión ecuatoriana. Pionero en Ecuador de bailoterapia, con certificaciones de baile coreográfico, baile fitness y baile activo. Otros de sus fuertes es la coreografía de todo tipo de eventos. Ha participado en complicidades de Coavisa, Corazón, junto al chef Gino Molinari, en Gama Visión, en Simplemente Mariela de TC Televisión, Magneto de RTS, junto a Paloma Fiusa. Colaboró en El Sabatón de Sharon de TC Televisión, en Contacto de Coavisa y de Casa en Casa de TC Televisión. Él cree que el nombre te lo ganas gracias a la entrega que le pones al trabajo. Actualmente tiene su academia y gimnasio en Durán. Y definitivamente su esfuerzo y el gusto por la música han mantenido su ritmo de vida. Démosle la bienvenida a Wilson Ordeñana de la Academia Wilson Dance. Bienvenido, Wilson. Gracias, Carlita. Y bueno, gracias por estar acá con nosotros y te deseamos siempre lo mejor en tu vida, para ti y toda tu familia. Salud, qué rico. Bueno, y así disfrutando, por supuesto, de este programa. Wilson, qué honor tenerte aquí, verte, bueno, después de muchos años. También bailó. Oye, eso no sabíamos, Michelle, eso no sabíamos. De ahí mismo te tienes esos pasos prohibidos. También ahí bailé un ratito, pero no, de verdad, muy feliz de tenerte aquí. Y por supuesto, viendo esa pequeña cápsula que le han hecho las personas de producción, muchísimas a su gracias. Niña, que está preciosa. Y bueno, también viendo que sigues en lo que es el fitness ahí en Durán, dándole duro siempre, y ahora estás haciendo certificaciones, estaba viendo y me parece súper bueno. Y cuéntanos un poquito de eso. Sí, tenemos esta certificación. Bueno, vengo haciendo certificaciones ya hace muchos años. Todo el mundo sabe que la bailoterapia ha sido prácticamente mi arma de trabajo desde que salía en Ecuavisa. Y recuerden que en todos los gimnasios no se daba bailoterapia, no existía la bailoterapia. Hacían aeróbicos, hacían step, hacían taibo, hacían muchas cosas menos bailar. Entonces, desde que el momento que yo influí en la gente, el baile, en los gimnasios, todo el mundo comenzó a bailar. Todo el mundo ahorita lo tiene como un modo de vida prácticamente. Ajá. Entonces, para mí es un orgullo que toda esta gente esté disfrutando cada día de su salud por medio del baile. Para mí es un orgullo inmenso tratar de capacitar a todas las personas, los instructores que quieren dar este tipo de clases, y por esa misma son las certificaciones. La buena noticia de ahora es que también me he estado capacitando. Nunca uno termina de aprender. Así es. Sea la edad que tenga. Yo tengo actualmente 54 años y yo sigo capacitando. No parece. Lo que pasa es que tienes que estar activo. Siempre le he dicho y siempre les digo a mis alumnos.
tienen que estar simplemente activos, acostumbrar el que tu cuerpo esté moviéndose todos los días por tu salud, primero por tu salud, porque nada te vas a llevar cuando te vayas, ¿verdad? Así es. ¿Sí o no? Entonces, en estas certificaciones, yo también me he estado capacitando y actualmente, bueno, antes no se podía, ¿por qué? Porque yo no me capacitaba para este tipo de certificaciones. Claro. Ahora, las certificaciones salen con el aval de CNCI, de la Secretaría de Educación, y más adelante los chicos que ya estén certificados van a utilizarlo para ejercerlo por intermedio del Ministerio de Trabajo. Entonces, para mí esto es importante, pero para que llegara a este final, yo tuve también que estudiar, que capacitarme para poder yo así entregar estos certificados a todos los instructores. No, me parece espectacular, de verdad, Wilson, que estés haciendo ese tipo de certificaciones. Imagínate, mi querida Michelle. Más que nada, porque igual. Claro, mi querida Michelle y mi querido Arturo, los pasos prohibidos, esos pasos que se ponen a bailar ahí. Yo quiero saber, ¿no? Porque pero siempre... antes de eso, tenemos que aquí. Ay, verdad, juego, sí. Me encanta. Carlita, vamos. Ok, que hay que sacar, ¿verdad? Claro, así no que, es. No puedo poner, pues hay que sacarlo. Imagínese. Ok. No, yo es más fácil. Michelle. A ver. No, pues, ya. No más se hace. Ay, no, yo soy malísima. Pero no, ¿qué les parece a Arturo si mientras ellos van sacando, claro, por mi querido Wilson responde las preguntas? Así es. No, sí, ¿me parece? Claro. Hoy tenemos un tema interesante, Carlita. Cuéntanos cuál es ese tema. ¿A ustedes le han sido infiel? ¿Será que te habrán sido infiel a ti, a usted? Eso vamos a ir desarrollando un poquito. Pero yo quiero que alguien me cuente su anécdota, porque a mí no me ha dicho. Así como está en TikTok. ¿Sabes? Soy aquí, te esperas. ¿Te lo sabes completito? Claro. Creo que a todos nos han adornado en algún momento de nuestra vida. Mi querido Wilson, ¿desde los cuántos años? No, recuerdo. Es que también depende, pues, ¿no? Yo recuerdo. Yo pienso que también lo que te pasa es según con la persona con la que tú te metes también, ¿no? A veces uno no conoce. Exacto. Verdaderamente a veces uno no conoce qué es lo que uno le puede esperar. A mí sí me ha pasado, no es que no me ha pasado. Pero cuente algo, ¿cómo se enteró? No, mejor tírenle un lazo. Sí, no, a mí también me ha pasado, bueno, me pasó una vez, pero... ¿Cómo se enteró de que se te fuera? A mí me adornaron, no aquí, sino fuera del país. Esta persona se fue a otro lado. Y como yo no me llevaba bien con la tía de ella, entonces la tía vino con el chisme, me mandó las fotos, todas las notas, y ahí recién me enteré que me había adornado. ¡La misma sangre! ¿Usted qué piensa de eso? Eso me pasó a mí, sí. ¿Qué? No, pero, ¿tú eres la que pregunta ahora? No, claro, yo quiero saber. Lo que piensa sobre lo que le pasó persona, a mi tío. Claro, a cada persona le pasa lo que tiene que pasar en su momento, ¿no? Definitivamente. A cada persona le tiene que pasar lo que le tiene que pasar. Punto, es lo que yo digo en este momento. ¿Y tú, querida Michelle? Uy, yo claro. A mí me acuerdo que con mi primer enamorado, yo me enteré por una amiga, porque me dicen, oye, en ese tiempo había hype. Uy, no, la chica, querida Michelle, se va a tomar todo el vino de todo. Me encontré con tu novio en otro hype, con otra chica. Oye, tenía una relación, felices meses, mi amor, y todo. Me enteré horrible. Y como yo no estoy acostumbrada a estar atrás de la vida de nadie, entonces ahí ya me enteré después. Oye, bien puesto el cuerno. Pero esto nunca va a terminar. No, esto es claro, eso es parte de la vida. Y Carlita, pero falta Carlita. A ver, Carlita, no, yo ya les iba a hacer las preguntitas. Claro, yo creo que en algún momento cuente la número 20. La número 20. Sigamos sacando nada más, por favor. No, mentira, yo creo que en algún momento a todo el mundo le ha pasado. Ya sea jovencitos, grandes, bueno, en la actualidad. Tal vez como que sí pasó, pero así mismo como a ti, Michelle. Entonces, eso igual es como la amiga te contó. La amiga de la amiga te contó. ¿Sabes qué es lo peor? Que el mundo es chiquito, es demasiado chiquito, aunque no lo creas. Y tú te enteras, tarde o temprano te enteras. Por eso yo siempre digo, tú tranquila, tarde o temprano me va a llegar la información si tú me eres o no eres. Importante, Arturo, todos sabemos, no nos hagamos los tontos, todos sabemos que el alcahuete número uno es... Claro, todos sabemos. Claro.
Y le ponen seguro. Por eso hay mujeres que lo avientan, pero parece mío. A tú te comes el cuento de, no, pero si el teléfono es personal, yo no te reviso el tuyo para que tú me revises el mío. Eso no existe cuando no existe amor. Así. Yo por eso. A ver, yo quiero saber, ¿lo tienes con clave o sin clave? Sin clave. A ver, Carlita, y usted. Vamos a ver, es verdad. Mira, es verdad. A ver, Carlita, su teléfono, Carlita, con clave. Con clave, pues con clave. Sin clave. Ah, el mío también, chico. Sin clave. ¿Qué me dijo? El mío sin clave. Carlita. No, el mío porque yo siempre pienso en los ladrones que cuando menos se les haga un poquito más difícil. En el momento de robar, que se les haga un poquito más difícil. Pero ahora, pero cuando les roban, los ladrones saben todo. Pero se demoran un poquito más. Lo importante es que no tiene nada prohibido en su celular. No, no tengo nada prohibido. Por eso que tiene clave. Sigamos, mejor sigamos acá. Tiene foto, juego, a ver, aquí le tiene foto prohibida. No, no, ¿crees, Carlita? ¿Ah? Una foto así, mándame. Todo sexy, una mándame una foto así, mándame. No, yo no mando. ¿Tú no mandas ese tipo de fotos? No, 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 ya serio. Él mandaba, ya mandaba. Ustedes, su juventud y todas las que hacen que se encuentren de esa manera, ¿no? Claro, mira lo que dice Luigi. Esa música. Pero yo creo que si ellas son solteras. Claro. Ah, claro, sí. Yo creo que. Bueno, Carlita, todo tiene que ver Carlita con está yo. Soltera. Por supuesto. ¿Y por qué me va a decir Carlita? ¿Cómo, don Arturo? Ah, no, ¿cómo? Solterita, vamos. Soltera, soltera. Así vamos a pasar un buen tiempo. Estamos tranquilos. Meta carpeta, muchachos. Eso está bien. Ah, claro, escriban acá, Caldante B Digital, y pues, podemos a invitarlo ver. Para presentarse a estas niñas, ¿no? Una como está de moda, la reality del amor, ¿no? Imagínate. Pero bueno, entrando al tema de la infidelidad, ¿no? Sí, ¿cómo bueno, sería claro. descubrir o cómo haría, cómo sería, ¿no? Que tu pareja, unos tips para no ser infiel. Usted que ya está como que rectito por la vida, mi querido. Unos tips para no ser infiel. Claro. Bueno, yo pienso que los tics para, sí, los tics para no ser infiel es taparte los ojos. Mentira. ¡Ah! Yo no veo nada. A ustedes le aplican la bola de los caballos, ¿no? Ay, qué bueno. A ustedes los caballos. Y es la plena. El mejor tic, ¿sabes qué? Anda como el caballo y vamos a la lama. Y cuando va con tu mujer. Honestamente, Carlita, honestamente, Michelle, mira, tú sabes que yo convivo prácticamente con tantas mujeres. Toda la vida. Obvio. Yo tengo mi centro de entrenamiento, claro. Entonces claro. todos los días recibo todo talla, de todo color y de todo calibre, de todo. Yo sinceramente yo pienso que cuando tú ya, tú dices, bueno, voy a colgar las botas. Ok. ¿Sí? No pasa nada, ¿seguro? Por más que la otra persona te quiera conquistar. Yo todo depende de tu decisión, Wilson. De la decisión que tú tomes. Ajá, mi querido Wilson, ¿y a usted la ha querido conquistar ahora? Por supuesto. Sí, le ha mandado esos mensajes indecentes. Años, y es un sensei. Wilson es un sensei. ¿Y a usted, don Arturo? ¿Qué pasa conmigo? La ha querido conquistar de nuevo, mandando mensajes así. Bueno, ustedes conocen. Yo ya tengo, recién cumplí 39 años de casado. ¡Qué lindo! ¡Qué felicidad! Mira, me casé a los 17 años. 17 años me casé. 17 años me casé. Para todos ustedes, 17 años, tengo 39 años casado. Tres hijos maravillosos, cuatro nietos maravillosos. Yo creo que como dice Wilson, todo tiene su etapa. Así es. Como dice la canción, no soy ni un santo ni un diablo. Correcto, pero lo único sí que se puede ver. Pero sí se puede ver, sí se puede ver. Ay, claro, el lomo está hecho para ver, dice. Sí se puede ver. Pero su esposa no es de esas personas, ni tampoco la señora Tainova. Me imagino que usted mira a alguien y ya. No, o sea, si realmente hubiese sido así, no hubiese tenido los 39 años de casado. Sí tengo una que ¿sí? actual. Ahorita actual, que tiene ya 2 años y medio. Que me pasó recién el día nuevo. Ah, ella es la que le jala, Escúchame, estaba yo dando la clase de baile y me pongo al lado de una de las chicas, me pongo a bailar con ella, cuando acuerda veo una. Y me vi ahí que me pegaba y era mi hija. Después imagínate. Yo creo que su esposa lo mandó. Entrenete, mijita. Si lo ves ahí medio raro, vaya. Vaya, don Arturo, me encanta. Bueno, al regreso, vamos a un corte comercial, ya regresamos, producción nos está pidiendo. El tema está así que no te puedes perder. Así es. Salud, pues, salud, pues. ¡Salud! ¡Salud!
Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Hola mi gente de TV Digital, muy pronto InfoTour o reactivación turística. ¿Quieres saber que desde hace 6 meses yo vivo en esta ciudad? ¿Y qué estoy haciendo? Visibilizando a cada negocio, al pequeño, mediano y gran emprendedor. Eso es lo que he venido haciendo y he venido reactivando esta ciudad. Sí, la encontramos con un 7-10%, pero ahora está en el 87% y en la fiesta se disparó. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa, reactivar el país. Te invito a sintonizar TV Digital todos los lunes a las 8 de la noche, reactivando con Richard Barker, para que pueda ver este programa y aparte para que conozcas mucho de nuestro país. Es hermoso, ¿sí ves? Que ahorita llueve. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Sobre la infidelidad, y ya lo tenemos aquí sudando, mi querido Wilson. Está aquí, está rezando aquí, estaba así abajo. Entonces, libre de poder hablar sobre eso. Miren, esos temas que hay otros, para nosotros. Yo me mantengo, que mientras esto esté sin clave. Así es. Bueno, mi querido Wilson, ¿usted qué cree, mi querido también don Arturo y mi querida Michelle? ¿Dónde hay más infidelidad? Estamos debatiendo en este momento sobre los lugares donde ustedes dicen, porque usted hay que recordar que usted entrena a personas y hace bailoterapia, entonces... Yo pienso, Carlita, que donde más hay infidelidad por la experiencia de vida desde muy joven, he recorrido prácticamente casi todos los gimnasios, no solamente Guayaquil, okay, sino del país. Ya, yo pienso que la mayor infidelidad está en los gimnasios. ¿Qué? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Porque yo creo te digo la verdad, porque muchas personas que tienen problemas en sus casas van a desestresarse allá. No tanto desestresarse, sino que van a encontrar problemas íntimos, van y se los conversan a sus instructores. Pero mi querida Michelle y mi querido Wilson, ¿van las mujeres así? ¡Qué desestresante! Oiga, hay muchas mujeres que también van a los gimnasios para enriquecer la vista, pues porque ve ya pues al esposo medio descuidado, pero, ¿sabes que yo no las culpo? Va al gimnasio y ve el cuerpo así soy bien muy definido, honesto, yo no las culpo, bien bonito en el gimnasio, entonces le llama la atención. Sí, Michelle, yo pienso que está bien, yo no las culpo, ¿sabes por qué? Porque la persona no tiene que envejecer. Lo que sí yo digo es que no necesitas ser infiel. Si tú de repente tienes un problema y vas al gimnasio a desestresarte y te sientes mal y quieres contarle ese problema a la persona, yo creo que antes de ponerle los cachos con la persona que le estás contando tus problemas, debes solucionar tus problemas donde lo has tenido. Y mejor vivir una vida feliz y sin estarte estresando. Pero tu vida. Pero ella también es Michelle, instructor, pues. Imagínate, mi querida Michelle, que no es el gimnasio. El instructor nunca desaprovecha. Es parte de la vida, pues. Sí. Si tú imagínate, vienes, yo soy el instructor y vienes a aconsejarme tremendo cuerpo, ¿cómo no va a decir? Ya no es culpa, pues, ¿no? Imagínate que le vayas a decir, eres utilizado el instructor, pues también. Mi querida Michelle, imagínate que vayas donde el instructor y le digas, ayúdeme, instructor. Claro. Me siento mal. Va todito, pero corre todo. A tomar un café, o sea, no, pues. Es lo primerito que pasa. Es lo primerito, ¿no? Es lo primero que pasa. Y ahí comienza con el. Vamos un rapidito. Ay, imagínate eso de ella. Imagínate. Es que yo, poniéndonos a hablar de la infidelidad, vamos al café. Y ahí dice, no, ya vemos. Aquí lo ves, no te desarrolles. Ese ahí verdaderamente, como dice Carla, sí pasa. Rapidito. Te lo juro que sí pasa. Y en el baño, rapidito.
O sea, Carlita, ¿me has contado o qué? A mí me han contado, me han dicho. Y ya lo corroboró mi querido Wilson. Yo sí he pasado esa experiencia, honestamente, sí. Sí. Rapidito. Así es, rapidito. ¿Pero quiénes son más lanzadas? ¿Las mujeres a los instructores? Las mujeres. No, no, o sea, no, ¿qué creen? No, yo creo que los hombres. Los hombres. Los hombres, ¿verdad? Sí, yo creo que los hombres. Sí, porque, o sea, igual... Quiero escucharlo. A ver, ¿usted qué cree? Sí, del 100% yo creo que el 60% de las mujeres... ¿Por qué? Toda la experiencia que yo he tenido. Y las mujeres son bien lanzadas primero con la vista. Y va directo. A ver, no. Que nos haya hecho lo que digo, mira. La vista, no. ¿Cómo dice Arturo? Y va directo. Va directo. Que Dios nos haya hecho así con esos ojos hermosos, preciosos. Que Dios nos haya hecho con esos ojos así. Imagínate a Carlita en el gimnasio. Hay que llevarla y grabarla. Y ponerle unos perfumes. No, Diosito nos mandó estos ojos hermosos, así que los hombres tal vez malinterpretan. O sea, imagínate que uno vaya caminando por ahí y solamente con la mirada a verlo. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Carlita? ¿Tú qué crees? Espérate que ya me dio calor. Michelle, ¿tú qué crees? ¿Quiénes son más infieles? ¿Las chicas o las adultas? ¿Las mujeres mayores? Las jovencitas. Las jovencitas, te lo juro. Ahora esto es un son terribles. ¿Y para ti? No, pero yo creo, en la actualidad. No, concéntrense, en la pregunta es súper. Okay. Bueno, también en la actualidad, las chiquitas, las niñas, para mí parecen las niñas jóvenes, ¿ya? Te juro. Pero antes era, yo veía como que las personas mayores. En la actualidad, las niñas. Pero yo ando con muchas chicas menores que yo. Menores que yo, o sea, yo tengo 29 años, te hablo de las chicas de 16, 17, 15, claro. O sea, son unas niñas, son unas bebés, claro. Son 10, 11, 12 años de diferencia pues conmigo, y he visto unas cosas que me dan ¡Dios mío! Pero cuéntame algo así rapidito. Un rapidito, así. No, es que como que una chica le gusta, un chico le dice, avance, acompáñame a comprar pan y ya se lo está besando ella. Ella se lo está besando. Sí, no. Él no, y el pobre bien utilizado se deja. Sí, tengo que dejar, no tengo otra. Te juro, yo lo he visto. No, creo que se siente un cosa. Wilson, ¿tú qué opinas de este tema? Yo opino que verdaderamente las adultas ya van a algo más directo. Es que eso, claro. Es lo esencial. Ah, eso es lo esencial, si no, no. ¡Ah! Entonces. Ya me di cuenta, Arturo, de este lado estamos los directos. Arturo, ¿tú ya no estás para decirlo o qué? No, ¿qué pasa? Eso es un chiste. Eso ya pasó. Sí, yo lo vi, Y este contexto natural. Yo estoy contento. Hablemos un minuto, Ya lo veo hasta rapidito. Está prendido don Arturo el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y retomando eso de las infidelidades, una persona puede cambiar. Un infiel puede cambiar. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. Todo se cambia. Yo creo que todo cansa. Dicen que, ¿cómo es ese dicho? Árbol torcido. No se endereza. Pero le ponen un palito. Aclaremos, por favor. Dice acá mi querido Wilson que ¿dónde pasó el palito? A ver, el palito, ¿cómo es eso del palito? En el árbol. Pero sigamos hablando y sigamos hablando. A ver, sáquenle palito. Vamos a sacarlo, vamos a hacer una. Tres palitos. Tres palitos. Tres de golpe. El palito. Tres de golpe. Uno nomás, producción de sobra. Ya va mi primer palito. ¿Cuántos palitos al día puede ir? No, pues mírenlo. Depende, pues. ¿Depende qué? No, pues mucho, no. No, ya no, pues ya no. No, ¿dónde? Al agua. Depende, pues. Vaya sacando mientras va hablando. Ahí, honestamente, tres palitos puedo tirar.
que no hay que ser alabancioso, hay que ser realista. Hay que ser. ¡Ah! ¡Ay, qué quiso decir! Que los otros son alabanciosos. Por supuesto. Imagínate. Con la boca de las 10. Ah, el que toca, tiene que sacar, no sea tu amigo. Recién está diciendo, ¿no? A ver, desde ahorita. Eso está. Oh, no, dice, no, porque me toca a mí. No, ya está moviendo mi querido. ¿Qué es eso? No, mi querido Arturo. Recién está poniendo las reglas. Le vas a hacer una pregunta aquí, mi querido Wilson, para que vaya cogiendo ambiente y vaya temblando ahí. Le tiembla la mano a Arturo, no sé por qué. No llega eso. Pues un rapidito usted. ¿Cuántos rapiditos ha hecho usted? Los rapiditos, no me gustan los rapiditos. ¿No le gustan los rapiditos? No, no me gusta. Uy, ¿qué no tiempo? Puedo ¿qué tiempo? Claro, bien hecha la cosa, sino por gusto. ¡Ah! ¿Qué tiempo bien hecho? Unos 15 minutitos, 10 minutos. ¡Oh, es una! ¡Pero viene! ¡O sea, yo le entiendo a Michelle! ¿Sabes lo que pero o sea, no hacen un preámbulo, no hacen nada. 15, 20 minutos. Lo que me acuerdo en mi juventud, lo que dice Michelle, lo que dice Michelle sí existe. Sí, pero bien hecho, pues. Ok, claro, no sé, pues, bien hecho. A ver, bueno. Usted que me está escuchando, ¿usted cree que sería bien hecho 15 minutos? Si yo recién ahí estoy empezando. ¿Ya viste? O sea, pero no, hay que hacer un preámbulo, hay que trapear, hay que ver, hay que moverse. Pero eso, sí, mi querido Wilson y mi querido Don Arturo, pero eso dependiendo, porque hay hombres que demoran menos. Sí. No, pero no estamos hablando, entonces te digo, ¿no? Hay que desenvolverse, hay que trapear, okay. Hay que mover, hay que poner la mesa, hay que la estudiar el campo de batalla. Ahora viene mi querido Don Arturo y mi querido Michelle Wilson, la pregunta. ¿Cómo puedes decirle tú, que nos estás mirando, a la persona que le fuiste infiel? ¿Cómo poderle decir a esa persona, te fui infiel, lo siento? ¿Y tú crees que está bien decirlo? Mi querido Wilson, ¿qué opinas de eso? A mí me pasó en la vida real. No es que no me pasó. Y me pasó con la mamá de mi hija. Entonces, hay que ser honesto en la vida. Yo ahorita soy una persona correcta, pero sí hay que reconocer todos los errores que uno ha cometido. Entonces, yo en ese tiempo quise ser sincero con ella lo que estaba pasando y se lo dije. Fue doloroso, pero se lo dije. Entonces, ¿qué pasó aquí? Miren lo que pasa en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo se lo dije. ¿Y ella cómo reaccionó? Ella reaccionó mal de una manera en que yo le dije, si tú quieres alguna vez hacer o conocer a alguien, lo que sea, tú, así como yo te lo digo, dímelo. Claro. Ella no lo hizo así, lo hizo de otra manera, tenía sus cosas escondidas. Claro que después de que yo le había contado las cosas, herida y todas esas notas. ¿Y usted qué opina de eso, de que si una mujer te perdona es porque ya te puso los cachos antes? Si una mujer te perdona, es que no, la infidelidad. No. Mira, ¿qué opina de eso? Porque también dicen, ay, si te perdonó, me aprendió esto. No todas las chicas, no todas las personas, no todas las mujeres son así. No todas las mujeres son así, honestamente. Hay mujeres que sí son súper cultas, les da esta vergüenza. Yo te digo porque me ha pasado. Yo he conocido a alguien que yo le he querido molestar, ¿verdad? Y ellas me dicen, no, yo no puedo. No, o sea, tú me puedes gustar lo que sea, pero no. Porque tienes no pareja. Me da, no puedo. No lo, o sea, se sienten como que no podrían, ellas dicen, yo no podría sentir que me estoy desvistiendo delante tuyo porque solo lo he hecho delante de la otra persona. Entonces, sí me he encontrado con personas así, por eso yo no creo que todas las mujeres sean tiene así, que ver con no los todo. Valores de la casa y todo, y cómo ellas se sienten. Los valores, lo que tú estás diciendo, Michelle, los valores. Todos son los valores. Mire, todos son los valores. A mí me tiran un insecticida. Yo sé que tiene novia. Todos está casado, tiene novia. Todos son los valores, pero mientras prueba. Aquí, vaya para y allá. Si prueba, soltero, perdió los valores también. En el momento que prueba, perdió los valores. Pero, muchas cosas pasadas. Pero de eso, Michelle, perdón. De eso solamente hay del 100% el 20%. Por supuesto, es verdad. Muy poca. Claro. Lógico, pero igual, dicho, yo creo que... A mí me han dicho, no importa, yo sé que eres casado. O sea, claro. Por ejemplo, hoy en la actualidad se ve mucho estos casos de que no importa que esté casado y te van diciendo, con tal de que le digas la verdad, de que, por ejemplo,
que quieres tener una aventura y así sea que estés casado, la gente te lo va diciendo ahora. Claro, yo me quedo impresionada directamente. Que ya tienen a su familia y todo, sabes que yo estoy casado, pero me gusta y quiero tener una aventura contigo. Hay hombres que dicen eso, y yo, aguante, ¿qué te pasa? Hay chicas que aceptan. Ustedes saben que el hombre propone y la mujer dispone. Así es. Fácil. Sí. Clarísimo y puntual. Y a todos les puede pasar, a todos. ¿Qué les parece si seguimos tocando? Porque está súper interesante este tema después del corte. O mi querida Michelle. Claro, pero antes del corte yo les tengo una increíble mención. Por supuesto, la productora TV Digital te da la oportunidad de hacer crecer tu negocio o ese emprendimiento que quieres iniciar de una manera profesional. Consúltanos y realiza tu propio video comercial, promocional, institucional, video catálogos y todo lo que necesites para promocionar tu idea, marca, servicio o producto. Haz crecer tu negocio con los mejores resultados y con la menor inversión posible. Consúltanos y realiza tu propio video promocional aquí, en la productora TV Digital. Llama a los teléfonos que aparecen en la pantalla y te daremos la mejor cotización del mercado. Mire tú qué chévere, así que ya venimos, no te despegues y puedes comentarnos en la parte de abajo qué piensas sobre esos temas. Así que ya venimos, no te despegues. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. La felicidad, emoción, satisfacción y alegría que todos podemos sentir. ¿Quieres estar en ese modo? No te pierdas. Esto es Felicidad, un programa con enfoque positivo y que te motiva a conquistar todo lo que quieres conseguir, como darle un sentido a tu vida, resolver problemas, fortalecer tus relaciones sociales o realizar acciones altruistas. Nuestros invitados son empresarios, médicos, políticos, futbolistas, emprendedores que aportan con sus testimonios y técnicas para ser feliz, reportajes en exteriores y más. Para muchos, ser feliz es una decisión. ¿Te atreves a tomarla? Porque no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Sintoniza Esto es Felicidad, conducido por Arturo Serrano, por el canal TV Digital Online. De información diaria. Digital Noticias, las noticias del Ecuador y el mundo. Con entrevistas, reportajes, protestas, información de manifestaciones y mucho más. De lunes a viernes, un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia. Y síganos en nuestras redes sociales como canal TV Digital. Ahora, el astillero Pasión por el Fútbol tendrá transmisiones deportivas. Campeonato ecuatoriano con MLEG, Barcelona, Liga de Quito, Independiente y también todos los equipos que ustedes deseen. También Copa Libertadores, Sudamericana y por supuesto eliminatorias. A nuestra TV apoyando desde TV Digital. Ya lo sabes, TV Digital Online. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, aquí estamos con unos pasitos que Wilson nos va a enseñar. Carlita, ¿qué opina de esto? ¡Guay! Eso va a estar increíble. Vamos a ver, a sacar los pasos prohibidos, mi querida Michelle. ¡Me encanta! Wilson aquí en el curso nos estaba enseñando una coreografía así chiquita de los TikTok que están tan de moda. Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Ok, vamos a aprenderlo en directo. Ya, listo. Okay. Vamos a hacer esto. Okay. Arturo va a hacer el uno, se fue con uno, se fue con dos. Tres. Y el cuatro la metió, dice. Okay. Y ahí ya se va. Uno, dos, y hacemos esto. Eso, nada más. Ok, vamos. Vamos haciéndolo, vamos a hacerlo. Ya vamos. ¿Listo? Ahora. Vamos a la música. No, pues, niñito, por favor. Vamos. Que sí se puede.
todos. Ahora. Ahora. Ahora ahí. Eso no le sé yo al Toro. Me encanta. Ok, como vemos la música que no está la parte del TikTok, ¿no? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, como estamos escuchando la canción. Vamos a repetir, se fue con uno, dos, tres, cuatro, pack. Y cuando ya hacemos esto aquí, otra vez dice se fue con uno y repetimos el TikTok. Ok, vamos. Y luego al final, ya para hacer el final, hacemos uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y a moverla, moverla. ¡Listo! ¡Estamos preparados! Ya, ok, me encanta. Vamos con la música. Vamos. Listo. De principio, principio. Principio. Música, música. Desde el inicio, desde el inicio. Ahora, mirando. ¡Bueno! ¡Me encanta! ¡Ahora! ¡Se uno! ¡El uno! ¡Mueve! ¡Ahí, gira! ¡Mueve! ¡Oh! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Eso! ¡Mueve! ¡Activa tu cuerpo en esta noche! ¡Bravo! ¡Tremendo invitado el día de hoy que nos ha puesto hasta sudar! ¡Sí, sí, me encanta. Nosotros lo pusimos a sudar en antes, ahora él nos pone a sudar ahora. ¡Ay, qué divertido, qué divertido! La felicito, te felicito y la felicito, le salió súper bien. ¡Seguro, no nos mientes! ¡Me encanta! ¡Ay, sí, claro! Bueno, ¡wow, qué hay increíble! Que tomar, hay que tomar un... un poquito de ejercicio. Ahora don Arturo va a estar la número uno, la número dos, la número tres, toda la tarde. Ya. Y mira, justo cogieron la música de infidelidad que estábamos hablando. Así veo. Yo siempre analizo la situación. Por favor, Carlita, siempre ahí. Me encanta. ¿Por qué creen ustedes? Vamos haciendo las otras preguntas. ¿A quién le tocaba sacar? Ah, yo ya lo saqué. ¿A ti te tocaba? ¿O yo ya lo saqué? Claro. No, pero te toca de nuevo. Ok, ¿cómo creen ustedes? La pregunta para mi querido Wilcito. ¿Por qué crees que una pareja te puede estar engañando? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, existen muchos motivos, no solamente un motivo. Existe el motivo económico. Ok. Cuando falta la plata. Existe el motivo de cariño en el hogar. Cuando no hay cariño, se siente sola o se siente igual él que no lo... Que solo llega de trabajo cansado y le pone bola. No lo atienden, así es. Ah, no hace el favor. No, es verdad. También influye muchísimo. Cuando el man o come rico en la casa o come rico en la otra casa. O sea, todo influye. Claro. Verdaderamente. Entonces, yo pienso que esas tres armas son principales. El económico, el cariño en el hogar y la comida. Porque si lo tienes contento con la comida. Nosotros estamos aquí, la señora está y no, está que se mata de risa ya. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Ah? Iba hablando. Pero Carlita, ¿tú sí cocinas? Yo, claro, rico. Sí, obvio. Para que mi esposa coma rico en algún día. No, es en serio. Me encanta cocinar. Sí. ¿Tú obvio. Obvio. Yo sé cocino. Yo cocino, lavo, plancho. Obvio. Y Wilson, ¿tú cocinas? Sí. Yo sí sé hacer. Ya, haciéndole el desayuno en la cama. Pero lo importante es que no se le quema el agua, hervida. Listo, eso es lo importante. Yo no me muero de hambre en la plena. Usted sí se cocina, hizo su sequito de pollo, su bistec. No, mira, te cuento una cosa. Cuando hay amor hay que ser comprensible, está con la esposa. Uno si puede hacer alguna cosita, le hace. Sí, bichito de camarón. Qué lindo. Usted sí le cocina a su esposa. O sea, yo no sé cocinar, pero lo que puedo hacer lo hago. Si tengo que freírle un pescadito o tengo que... Lo hago. Mi querido Wilson, bueno, definitivamente comparto con lo que dijo Wilson, yo le agrego que tiene que haber una excelente comunicación. La comunicación en todo es muy importante, el respeto hacia ambas personas, ¿verdad? Y sobre todo, comprensión, es parte fundamental. Yo le agrego esos tres puntos para que un matrimonio pueda mantenerse dentro de la vida como vivimos, porque en esta pandemia muchas
muchas parejas se separaron y muchas se unieron. Unas que no resistían estar juntos en su hogar. ¿Cuántos divorcios hubieron? Porque cada uno hacía su vida. Entonces resistimos, lo que nosotros resistimos, justamente por eso yo indico que el éxito de la pareja es como el éxito de los trabajos, es 100% ser comunicativo. Bravo, mi querido. Y sobre todo tener una humildad, y eso, en eso lo felicito a Wilson, justamente te felicito a Wilson porque te conozco tantos años y tú nunca has cambiado, has sido súper humilde, has trabajado, has luchado, tienes grandes hijos. ¿Cuántas esposas tienes, Wilson? ¿Cuántas esposas tuviste? Sí, ahorita tiene una, yo que sé. Eso que me Es un cachito. Pero mira, se puso rojo. Yo lo toco, tranquilo. Sopla. Pero esto, es mi amigo. Pero por eso te digo, tú dices. Directo. Pero es mejor ser directo. Directo, pues. Exacto. Bueno, yo te conozco como tres. Sí, a ver, le conocía. Tú me dices cuántas esposas. Claro. Esposas. Con las que tuviste hijos. Con las que tuve niños, sí, tengo tres niños grandes y ahora mi niña pequeñita. Todos mis hijos con mamás diferentes. Ok, mi querido don Arturo, estos son unos tips que nosotros le damos a ustedes que no debes hacer si estás siendo infiel. Por favor, chicos. Gracias, Luigi. Publicarlo en redes sociales. Jamás en la vida. Ni un problema se debe de poner en redes sociales, chicos. Tampoco vengarse. Lo que pasa es que eso es cuando están picadas, cuando están heridas. Dijo picadas. No. Algo tiene mi querido Wilson con las mujeres. Escúchame, publicado así. Escúchame, no solamente. En las redes sociales. Sí, a lo mejor. Por favor, los que me están viendo allá. No solamente las mujeres, sino también los hombres, cuando están heridos, cometen el error de hacer eso. Exacto, eso es lo que no deben hacer para nada. Sí. Y el momento de vengarse, ¿usted cree que es bueno vengarse? Hasta han hecho pancartas en puentes, yo he visto. Para vengarse. Se pasa. Imagínate. Eso no se puede hacer. Eso no se hace porque usted queda mal. En corto, mamá, hágalo. Imagínate. Y esas que tanto se quejan, que ponen las redes sociales, son las que más vuelven con el ex. Mira, así que por perdón, se quedan como mi querida Michelle, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y también otro punto importante es no perdonar de inmediato. Eso, las palabritas de mi querida Tainova, ella nos está poniendo sus puntitos en su punto de vista. No debes perdonar de inmediato a una persona que te es infiel. También pensar, imagínate que cuando te eres infiel ya tú dices, se terminó. Y pan, regresan de nuevo. No, eso es lo que no me pasó. Yo terminé con mi ex. Terminé con mi ex. Yo con todos mis amigos. No, que ya no voy a volver. ¿Tú crees que yo volví a subir una foto con él? Mi querido Arturo, usted mal, como por supuesto. Te juro, solo los más allegados a mí sabían que había vuelto. Usted sabe, no le iba a decir. ¿Por qué no te hacemos la pregunta? No, don Arturo, es que viene algo importante. Usted no sabe el tema que va a venir adelante, que a él ya lo tengo pensando y sudando. Así que, ¿qué le parece si vamos a una pausa? Me encanta. No, para nada. ¿Ustedes creen que todos nos merecemos una oportunidad? Claro que sí. Claro, seguro que sí. Claro. Pero ojo, no es lo mismo. Ojo, hay hombres o hay mujeres, bueno, voy a decir más hombres. Ok, hay hombres que tal vez las segundas oportunidades como que piensan que pueden volver a hacer lo mismo y eso no puede pasar tampoco. O sea, hay que ver cómo manejar ese tipo de situaciones antes eso, si es que dan segundas oportunidades. Sí, es verdad. Yo también pienso que todo ser humano puede cometer errores, pero igualmente yo pienso que ya hay una herida y hay algo y nunca va a ser totalmente lo mismo. Se tiene que ganar de nuevo ese amor, comenzar de pero cero. Pero cuando hay amor, todo se supera. Por eso, mi querido don Arturo y mi querido invitado especial del día de hoy, vamos a tratar este tema que ya pasamos lo de las infidelidades. Sí. No. Ok, las infidelidades ya pasaron, entonces yo creo que deberían pensar tomarse el tiempo para sanar este tipo de situaciones, porque es verdad, tanto a hombres y a mujeres les duele, les llega, y qué mejor de tomarse el tiempo para poder respirar y seguir. Bueno, yo sugiero que este tema lo vamos a tocar de acuerdo a producción el próximo programa. Queremos agradecerle a Wilson, quiero las palabras de Wilson, qué opinó del programa. Este es nuestro primer programa, y te hemos invitado, como te dije,
Te conocemos mucho tiempo, te queremos mucho acá, Canal TV Digital, la familia Serrano de Naveses te quiere mucho y nos sentimos felices de que estés acá. Cuéntanos qué opinas del programa y mando un saludo a tu gente. Sí, muchísimas gracias. Está chévere el programa, súper súper interactivo y lo que pasa es que no me esperé que este tema caiga en la invitación mía, ¿no? Sí. Sí me gustaría que después hablemos un poquito más de la salud, del fitness, de porque mucha gente quiere, claro. O sea, quiere saber cómo poder estar bien, ponerse en forma, algún problema que tenga con su salud, lo podemos ayudar. Entonces, sí me gustaría más adelante en este programa, Arturo. Sí, así es, aquí entre nos, ¿verdad? Así aquí es, entre aquí, nos, entre panas. Aquí entre panas, entonces hablemos de lo que es el fitness también. Yo estoy súper feliz de haber hablado de la infidelidad, pero también estoy súper feliz de haber sido sincero y honesto con la gente. Eso es lo importante, sí, eso es lo importante, yo creo. Gracias. Así que conmigo, mi gente, nos vemos en el otro programa con temas más espectaculares y también con un invitado. Invitada, vamos a estarle dándole suspenso, mi querida Michelle. Ay, me encanta, de verdad, Wilson, un honor tenerte aquí. Y bueno, también para que nos des así la patadita de buena suerte en este primer programa de aquí Entre Panas. Y para decirle a todos ustedes que no se pierdan el próximo jueves el programa, porque va a estar increíble. Lo vamos a dejar así, como dijo Carlita, en suspenso. ¿Quién será el nuevo invitado? ¿Cuál será el nuevo tema? Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Listo, listo, como nosotros. La próxima semana los esperamos. Cuídense. Un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 ¡Salud!